se encuentren bien. Estoy muy feliz de estar por aquí y agradecerles a todos los que siguen aquí en esta familia y a los que se han unido de verdad por estar aquí, aunque sea poco a poquito, despacito, pero vamos creciendo, que próximamente pues ya verán. Por lo pronto ahorita, vean la receta, está deliciosa. También vayan a ver la receta de mis amigas que estoy haciendo en colaboración con ellas. Voy a dejar su link aquí abajo en la cajita de descripción para que las vayan a visitar, les regalen un like, se suscriban y compartan estas ricas recetas que son ideas para esta temporada de Navidad, que si ya se chocaron de hacer el pavo o la pierna y así, pues hagan algo muy diferente y delicioso. Entonces, aquí les dejo el video para no hacerlo más largo y en un ratito nos vemos para despedirme de ustedes. Aquí, miren chicas, aquí tengo, compré 30 pesos de queso fresco, compré esta, ¿cómo lo podemos decir? Paquetito, rollo, es rollo de hojas de plátano para hacer los tamales, compré menudencia, este es opcional, compré 2 kilos de masa, voy a hacer nada más 1 kilo y medio, compré tomate y habanero, la salsa, bueno, lo tradicional era picar el habanero, ponérselo así o en salsa, pero de puro habanero, nada más que nosotros no comemos mucho picante, entonces lo voy a hacer con tomatito, ajo y habanero. En la salsita. Entonces, igual voy a ocupar aceite de aquí de la casa, de este. Y ahorita en el procedimiento les voy explicando lo demás, pero aquí ya tengo esto que lo compré. Voy a sacar las cuentas bien de cuánto fue, porque pues les menciono, esto es opcional, no es necesario, porque pues pueden darle sabor también a la masa con Knorr Suiza. Entonces, pero como yo quiero hacer también una sopa, aprovechando que lo voy a hacer también para comer aquí en la casa ahorita, voy a hacer la sopita para que coman algo caldosito que tenga pues nutrientes, el caldito de pollo, y me gusta mucho que en realidad pues la masita sepa pollito también, y me gusta más así natural. Sí la voy a poner Knorr Suiza, pero también que tenga caldito del pollo, pero pues a veces para no gastar mucho se puede hacer con puro Knorr Suiza. Y también, miren, aquí yo lo que hice fue poner ya mi pollo a hervir, mi menudencia, que son alitas, patitas, mollejas e hígado. Entonces le puse un pedacito de cebolla y le puse sal al gusto. Eso para que ese caldito ya tenga buen sabor para ponérselo a la masa que voy a preparar para los tamales. Y la otra parte va a ser para mi sopa. Ven que tenía el rollo de la hoja, y ahorita lo que fui haciendo fue partirla en pedacitos con unas tijeras, me ayudé porque esto luego a la hora de jalarlo con la mano se corre y echamos a perder nuestra hoja. No me salieron todas uniformes porque viene muy variado el tamaño de la hoja, unas vienen muy delgaditas y así. Entonces ahorita lo que voy a hacer es lavarla porque tiene mucho polvo. A veces se limpia también con, lo más tradicional es limpiarla con un trapito húmedo y se va lavando el trapo y así, pero yo lo que quiero hacer ahorita es lavarla, entonces la voy a lavar. Miren, si se dan cuenta, varían lo que es lo delgadito de la hoja, entonces me estoy acoplando, me voy a acoplar a ella y pues obviamente van a salir variados los tamaños del tamalito o de la chancleta en realidad, porque es chancleta lo que voy a hacer. Entonces ahorita les voy a mostrar lo que sigue, ¿va? Ya aquí puse a hervir lo que es el tomate con habanero para la salsa de las chancletas, ¿ok? Aquí puse dos Knorr Suizas en un poquito de agua para desbaratar el Knorr Suiza con lo calientito del agua. En dado caso de que no lo hagan con caldo de pollo, en lo que es la masita, pues es así. Derriten el Knorr Suiza en agüita para darle sabor a la masa. Entonces ahorita voy a derretir bien bien el Knorr Suiza. Espero que se enfríe para integrárselo a la masa, ¿ok? Bueno chicas, aquí ya tengo la masa, solamente voy a hacer 1,5 kilos y les voy a decir cuántos me salieron con 1,5 kilos. Lo que voy a hacer es desmoronar toda la masita para empezar amasarla con lo demás, que va a ser aceite, caldito de pollo. Si me hace falta que quede más aguadita, le voy a poner agua. Y acuérdense que también le voy a integrar lo que es Knorr Suiza. Y voy a ir probando para que si le hace falta sal, también se le ponga sal. Ya tengo mi queso así rebanadito. Tengo ya mi salsa preparada. Mis hojas ya las lavé. Y me falta ahorita lavar el aculo. Entonces ya ahorita que termine de amasar esto, les voy a ir mostrando cómo lo voy a ir haciendo. Ahorita lo que voy a hacer es desbaratar toda la masita lo más que pueda, para que se me haga más fácil amasarla y que no le quede a la masa ninguna bolita. El chiste de esta masa para las chancletas es que quede ni tan espesa, pero tampoco tan aguadita. También depende de uno lo que se le facilite, pues ahora sí que ponerlo en la hojita y envolverla. Entonces se supone que deben de quedar delgaditas las chancletas, delgaditas y largas. Pero como les digo, como estas hojas están un poco variados los tamaños, vamos a tratar de hacerlo lo más similar que se pueda, ¿ok? Ahorita les muestro lo siguiente. Bueno, chicas, aquí ya tengo lo que es el caldito, se lo voy a ir integrando. Ya debe estar más frío que caliente, entonces lo voy integrando y le voy amasando. ¿Ok? Ya mis manos las tengo bien, bien lavadas. Así vamos amasando, amasando, hasta que se vaya desintegrando la. Le vamos a ir poniendo poco a poco el caldito, porque como les menciono, no debe de quedar tan, tan aguada la masita, porque también le vamos a poner ahorita aceite. Tiene que llevar aceite para que la masa quede, ¿cómo les puedo decir? No quede dura a la hora de cocerse, sino que quede suavecita, quede rica. Casi desbaratada mi masita, ahora lo que voy a hacer es ponerle aceite y la voy a ir revolviendo también.
un poquitito, miren lo que le puse. Le puse ese poquito, voy a revolverla y voy a esperar a que se vaya sentando el aceite porque tengo que ver qué tanto absorbió y cuánto me va a faltar. Ya que cuando ya se termina de absorber, tiene que ver uno en las orillas qué tanto se le ve el aceite. Entonces ahí es donde nos guiamos si le falta o ya está bien de aceite, ¿ok? Lo voy a seguir revolviendo. Bueno chicas, aquí miren, ya la amasé lo más que pude. Ya casi estoy desbaratando todas las bolitas, casi no tiene ya nada. Pero si se dan cuenta, le puse aceite y no se le ve. Mira, enfócame aquí, ahorita me está apoyando mi hija a grabar. Si se dan cuenta, no se le ve nada de aceite. Entonces eso quiere decir que le falta aceite. Tiene que vérsele en toda la orillita el aceitito para que sepamos que va a salir suave el tamalito, la chancleta. Entonces ahorita lo que voy a hacer primero es ponerle el Nor Suiza que derretí. Derretí 2 Nor Suizas para este kilo y medio. Y ya de ahí voy a probar de sal y voy a ver qué tanta grasa le falta. Lo voy poniendo poco a poco al tanteo, ¿ok? Y les voy a ir enseñando cómo tiene que quedar. Bueno chicas, aquí ya tengo el Nor Suiza que derretí en la estufa. Ya esperé a que se enfriara para poder vertírselo a la masa. Entonces lo voy a vertir. Debe de estar frío, o sea, temperatura ambiente, porque si lo vertimos caliente, ahí cocemos parte de la masa y pues no nos va a servir, ¿ok? Entonces lo voy a revolver. Lo vamos integrando poco a poco conforme vamos amasando también. Esto nos va a ayudar a que quede más suave la masa y sepa más rica. Aparte de que tiene caldo de pollo natural, tiene Nor Suiza. Y ya antes de ponerle la sal, debemos de probar porque pues el Nor Suiza saladito y el caldito ya traía sal. Entonces si no lo probamos y le ponemos sal, podemos salar la masa. Miren, ya yo siento que ya me quedó como yo quiero que quede la masita para hacer mis tamales. Es de la manera que yo siento que se me va a facilitar hacer mis chancletas. Ahora lo que voy a hacer es ponerle aceite, porque me falta aceite. Si se dan cuenta, como les dije, en la orilla no se le ve nada de grasita. Chicas, yo lo estoy haciendo con aceite, pero yo sé que sabe más delicioso con manteca. Obviamente ahorita no lo hago con manteca por salud, porque pues tanta manteca hace daño. Entonces ahora sí que al gusto y pues también también por la economía, ¿no? El aceite sale más caro, pero pues esta vez yo tenía mis litros de aceite de aquí en casita y no, decidí no gastar y poner el aceitito que tengo aquí. Entonces vamos a vertirlo y vamos a ir integrando. Vamos integrando. Si se dan cuenta, ahí ya absorbió el aceite, no se le ve casi. Entonces vamos a ponerle otro poco. Lleva casi, no, ni medio aceite, ni medio litro lleva, lleva menos, un poquito menos de medio litro. Entonces vamos a seguir integrándola. Bueno, aquí veo que ya se le ve un poquito el aceite, pero no tanto. Entonces le voy a poner otro poquito. Y también vamos a hacer la prueba de la hoja de plátano. Le vamos a poner un poquito de masa. Y si se le resbala, es que ya está, que ya no se va a pegar. Ok, me falta también ponerle la sal. Y listo. A ver, vamos a ponerle otro poquito. Ahorita les voy a mostrar qué tanto es. Le voy a quitar la etiqueta para que vean bien qué tanto es lo que le puse a este kilo y medio de masa. Miren, yo ahorita ya le puse más aceite. Ahí ya se le ven las orillas, si se pueden dar cuenta. Vamos a esperar tantito a ver si se le absorbe más. O ya si queda así, ya es que ya está perfecta para hacer los tamalitos. De todas formas, miren, si se dan cuenta ahorita de alzar mi mano, se ve cómo va resbalando también ahí la masa, por la grasa que tiene, por el aceite que tiene. Entonces ahorita les voy a hacer también la prueba de la hoja. Permítanme tantito. Chicas, aquí lo que se hace también para checar si ya está la masita bien de manteca o de aceite, se pone un poquito de masa. Bueno, eso me lo enseñaron. Y se dan cuenta aquí, miren, va resbalando la masa, miren, no queda nada de masa, es muy poquito lo que queda. ¿Se dan cuenta cómo va resbalando? No queda nada de masa, muy muy ligeramente se ve cómo va quedando. Entonces eso quiere decir que está perfecta, para mí está perfecta, ya no le voy a poner más porque sería mucha mucha grasa para mis chancletitas. Ya con eso está bien para que quede suavecita mi chancleta. Entonces esos son los tips que yo les doy para que se den cuenta si está bien de grasa o no, ¿ok? Les di 3, en la orilla de la ollita donde estén ustedes preparando su masa, se le tiene que ver la grasita, en la mano va resbalando también, se les mostré, y en la hoja. Entonces ya con eso yo digo que está súper bien explicado. Yo digo, espero que sí me haya dado a entender. Bueno, vamos a seguir ahora sí a probar la de sal. La de sal me voy a poner tantito aquí. Fíjense que ya con lo de Nor Suiza y lo del caldo, sabe rica. Entonces nada más le voy a poner muy ligeramente sal. Le voy a poner esto. Y ahí lo estoy integrando toda la sal. Y vamos a probar. Me falta todavía. Aquí le volví a poner otro poco de sal. Ya la estoy integrando mejor con la manita. Pues aquí yo lo que voy a hacer es hacer mi chancleta. Voy a poner aquí unas 2 cucharaditas. Voy a poner mi queso. Mi salsa. Y mi acuyo. Unas se acomodan, ya sea hacerlo así esquineado, y otras se acomodan hacerlo así. Yo por lo regular siempre las hago así. Entonces ya lo hago así, y así. Y van a quedar así.
Por lo regular son un poquito más larguitas, pero está bien así. Les digo, me tengo que amoldar a mi hoja. Como las lavé, voy secando también. Ah, miren, les voy a dar un tip para las que les cueste trabajo envolver los tamalitos, las chancletas. Un tip para las que les cueste trabajo envolver así como lo hice yo ahorita y sea más fácil. Miren, un platito de estos hondos, pones aquí tu hoja, le pones la masita y así a algunos se les facilita. Entonces ya le pones igual queso, salsita. Yo no le pongo mucho porque le digo que lo comen mucho picante. Y al cuyo. Entonces, igual agarramos así, doblamos y doblamos. ¿Ya vieron? Y ahí nos quedó. Esa es otra forma. Bueno, ya ahora sí, si quieres, mira. Y ahora sí, si quieres, chicas, ya aquí ya voy a vertir el agua, la puse a calentar para que fuera más rápido. Como que terminaba de hacerlo, la completa puse a calentar el agua y ahora la voy a vertir yo afuera. Tiene que quedar a nivel de esto. Entonces ya quedó. Ahí está. Entonces ya ahorita lo voy a hacer con todas mis chancletas. Chicas, y aquí lo que hice fue tapar mis chancletitas con la hoja de tamal que me quedó. La voy a cubrir muy muy bien para que pues guarde el vaporcito y ayude a que se cosan más rápido. También lo que le voy a estar poniendo después de la hoja y cubrir bien bien las chancletas, le voy a estar poniendo lo que es bolsa nylon para que también guarde lo que es el vapor. Ahorita se los muestro. Chicas, ya están aquí las chancletas. No sé si pueden escuchar que están hirviendo. Ya tienen casi una hora aquí en la estufa. Ahorita lo que voy a hacer es checar. No se pueden acercar así tal cual la cara porque se pueden quemar con el vapor. Entonces ahorita voy a checar la hoja, pero creo que todavía le falta. Ya saqué una chancleta, es la que vamos a probar. Entonces ahorita le vamos a dar el visto bueno, ¿ok? Apenas la saqué, apenas le acabo de apagar a la lumbre. Así que está súper súper caliente. Partirla. Ahí se le ve el queso, mire. Se le derrite. Y ya a la hora de comérnoslos, obviamente sabe bien rico, rico. Vamos a probarlo. Ay, no puedo con una mano. Como está recién salidito. Chicas, está delicioso. Se los recomiendo, háganlo para ya sea para ahorita Navidad o Año Nuevo. Lo acompañan con, no sé, pueden hacer de entrada unos frijoles charros y ya unos tamales después. Estas son chancletas. Son así alargaditas, delgaditas. Y ya las puedes hacer ya sea de pollo, de puerco o de queso, como las hice ahorita, de queso con salsa de habanero, miren, el quesito. Entonces deli delicioso. Espero que les haya gustado la receta, de verdad la hice con mucho cariño, traté de explicarles lo mejor que pude para que ustedes puedan
hacerla, de verdad, háganla, sabe deliciosa, riquísima. Y no dejen de ir a visitar a mis amigas, regalarles un like, compartir y suscribirse, ya que tienen muy buen contenido, se los prometo que no se van a arrepentir. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.